Maestro. Santiago. ¿Tiene un momento? Claro. Estoy... Perdóneme, no... Siempre soy confiado al hablar. Lento al hablar. Maravillosa cualidad. Quería hacerle una pregunta. Por favor. Estás enviándonos con la habilidad de curar a los enfermos. Sí, eso fue lo que dijiste. ¿Sí? ¿Estás diciéndome que yo tengo la habilidad de curar? Perdóname. Encuentro difícil imaginar eso con mi condición, la cual no has curado. ¿Quieres ser sanado? Sí, claro, solo si fuera posible. Creo que has visto suficiente para saber que lo es. ¿Por qué no lo has hecho? Porque confío en ti. ¿Qué? Santiago amado. Mi querido hermano. Necesito que me escuches con mucha atención. Porque lo que voy a decirte definirá tu vida hasta este punto. Y el resto de tu vida también. ¿Te quedó claro? En el nombre del Padre, te sanaré. Justo ahora. Y tendrás una gran historia que contar. Sí, que tú haces milagros. Es una gran historia. Pero ya existen decenas que pueden contar la historia. Y luego habrá cientos más, incluso miles. Piensa en la historia que tú tienes, en especial en el viaje que viene. Si no te sano, saber que aún proclamas el nombre de Dios a pesar de esto. Saber que te enfocarás en lo que importa mucho más que en el cuerpo. Que le muestras al mundo que puedes ser paciente con tu sufrimiento en la tierra, porque sabes que pasarás la eternidad sin ningún sufrimiento. No todos pueden entender eso. ¿A cuántas personas crees que el Padre y yo les confiamos esto? No a muchas. Pero los otros, ellos son mucho más... ¿Mucho más qué? No lo sé. ¿Más fuertes? ¿Mejores en esto? Hermano, te amo. Pero no quiero escuchar eso de nuevo. Sé lo fácil que es decir la canción de David. Que soy... una obra maravillosa y formidable, pero no hace que esto sea sencillo. Y en este grupo, no me hace sentir como algo menos que una carga. ¿Que una carga? En primer lugar, es más sencillo lidiar con tu caminar lento que con el temperamento de Simón. Créeme. ¿Eres veloz? ¿Te ves impresionante al caminar? Tal vez no. Pero esas son cosas que al Padre no le importan. Tú vas a hacer mucho más por mí de lo que muchas personas soñarían. Y hay muchas personas que deben sanarse para creer en mí. O necesitan ser sanados porque su corazón está enfermo. Y eso no aplica a ti. Y muchos son sanados o no sanados porque el Padre en el cielo tiene un plan para ellos que podría ser un misterio. Debemos recordar lo que Job dijo. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando mueres en la tierra y llegas con el Padre en el cielo, donde Isaías prometió que saltarías como un ciervo,
la recompensa será grandiosa. Solo tienes que resistir. Y cuando te descubras encontrando fuerza real tras tu debilidad, y cuando hagas cosas grandes en mi nombre a pesar de esto, el impacto durará por generaciones. ¿Ya te quedó claro? Sí. Gracias, maestro. Un hombre como tú, sanando a otros. Ay, qué escena. Estoy ansioso por oír tus historias a tu regreso. Shalom, hijo mío. Shalom. Santiago, recuerda, vas a ser curado. Solo es cuestión de tiempo. Sí. Shalom, hijo mío. Shalom.